Este güey se puso su nombre en su canción como. Como los TTV, güey. Cuando se pone TTV en Twitch. A ver. Tengo expectativas altas, ¿eh? Porque nos la hypearon bastante. Fue una semana de producción. Tengo muchas expectativas de esto. Tiene que estar mil veces mejor que la de Spring. No la he visto ni siquiera ni un cachito, ¿vale? Así que vamos a ver. Vamos a ver la canción de Rodecel. Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo. Okay. What the fuck, amigo. Escuchar de cantar es solo un castigo. Un fan que se ha convertido en enemigo. Habla mucho, pero él es hijo mío. Pide fama. Le dio, eh. Pero esa canción dura más que él en la cama. No puede hacer sentir top a una dama. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Ah, eso me lo contó Comanche. Esa parte sí me la contó Comanche. Esa parte iba a estar en el. En la tiradera de Spring, pero al final la quitó. Vale, lo del pirin pirin pum pum pa, esa mamada. No puede hacer sentir top a una dama. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Pero ya no suena nada, Juan, eh. Ratio, puto. Deprimente. Problema logrado de Pedrito y el demente. Eres un doctor el residente. No tiene talento, solo un corriente prepotente. Solo cubos es lo que tienes en la mente. Tu hijo te devora, bloqueando seguidora. Te sientes muy bien porque te sobrevalora. Estoy en mi casita, solo quiere tirarme para que te den visitas. Dice que dibuje, no le hago caso. Pero si lo hiciera sería el puto Picasso. ¡Hola! Eso es un cumplido viniendo de un avaro. No gasta ni en editores y eso está muy claro. What the fuck, amigo. Que por cierto, no está financiado. Ese güey. Toma, ratio, puto. En tendencia, tu video más visto es por mi presencia. Tú vas bajando en decadencia. Tú eres mi hijo y te quedaste sin herencia. Y ahora que, ahora que, ahora te maté. Y ahora que, ahora que, ahora que maté. Que escucho sin flow, 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 flow. Y ahora que, ahora te maté. Y ahora que, ahora que maté. Este ratio lo hago para divertirme un rato. Y ahora que, uy, no sé si eso quedó, que, te maté. Y ahora que, ahora que maté. Este ratio lo hago para divertirme un rato. Llegale, otra vez. Tus metas, pobres, qué verga con Barca apareciendo 2 segundos. Qué verga con Barca, literal Barca carrió una canción. A tu. Llegale, otra vez. Ya cumplí tus metas. Tú eres nuevo historia desde la beta. Agradece que acepte tu reta. Me tendrás todo el día en tu cabeza. Soy colombiano, soy mexicano. Pero más importante, soy el streamer más grande latinoamericano. Y ahora que, ahora que, ahora te maté. Estuvo que, buena, ahora ¿eh? Que, ahora que maté. Este ratio lo hago para divertirme un rato. Y ahora que, ahora que, ahora te maté. Y ahora que, ahora que, ahora que maté. Toma, ratio, puto. Ok. Esa fue. ¿Quieren que sea buena gente o quieren que sea mala gente? Miren, voy a ser honesto, ¿ok? No es mejor que la de Sprint, desafortunadamente. A pesar de que la de Sprint tiene menos producción, lo que quieras, tiene. Tiene más, ¿cómo se llama? ¿Cómo te explico? Es más pegajosa, por así decirlo. Ajá. Tiene más ritmito. El ritmito está chido. Y pues posiblemente es porque el vato que le ayudó a Spring tiene un poquito más de experiencia que Rodecel. Posiblemente sea eso, no sé. Juan obviamente no es cantante. Se nota por mucho que la mayoría de las cosas estaba leyendo el cabrón. Como tiradera tiene muy buenos, ¿eh?
Pero siento que Juan, más que tiradera, se alzó el ego en muchas partes. O sea, le respondió las cosas que le dijo él, pero no hizo mucha tiradera. Hizo más como, vale, mi carro no está financiado, soy el latinoamericano más visto, te di el video más visto, ¿sabes? O sea, como tiradera tal cual, creo que no funcionó tanto. Pero hay partes muy chidas. La de Barca no me la esperaba, por ejemplo. A ver, lo del Camaro te digo, o sea, no me encantó porque pues igual era como una respuesta ya a lo que ya había dicho él, pero está bien que lo respondió de esa forma, creo que está cool. Me gustó la parte donde sí, esta parte, lo de las, mira, bloqueando seguidoras. Se siente muy bien porque te sobrevaloran, sprint mi casita, solo quiere tirarme para que te den visitas. Esto. Ajá, porque pues eso acaba de pasar con... Es que también igual tienes que entender que con sprint no hay mucho que tirarle, ¿sabes? Si acaso Minecraft, si acaso lo de sus seguidoras loquitas. Bueno, loquitas de intensas, ¿no? Entonces, está difícil tirarle a Spring porque no hay mucho de qué agarrar, ¿sabes? Entonces, aquí lo que más hizo Juan, que fue inteligente, la verdad, no fue tampoco malo. Sí, fue mucho de tratarse de él. El flow este que quisieron hacer con el... ¿Dónde está? Este. Ahora quémate. Este ratio lo hago. Está bien, pero no... No está tan bueno, ¿sabes? No sé, o sea, como que le faltó poquito, güey. Como que no pega. O sea, no fue algo que yo siga cantando después. ¿Sabes? O sea... pero pues, ¿cómo te digo? O sea, tampoco es cantante el vato, ninguno es artista... O sea, pues es obvio que no va a salir como lo esperas, pero pues, o sea, es una crítica como... O sea, si me pusiera yo a criticar ese tipo de cosas, es lo que criticaría. Pero fuera de eso, pues, producción está chida. Hicieron esto en una semana también. O sea, tampoco es como que digas tú, es una preparación de meses. No sé si le ganó a Spring, la verdad, te voy a ser honesto. Pero es por lo mismo, de que Spring también tiene mucho menos de que hablarle. Tiene mucho menos de que tirarle. La verdad. Igual está buena. O sea, no quiero que se entienda como que, ah, la verga, lo odio. Ay, no mames, no apoya a su amigo. Porque ya los veo. Porque al final del día todo esto, entre ellos también es mame. Ok, no anden llorando ahí que, ay, no le gustó. Qué mal pedo, qué mal amigo, qué envidioso. Está bien. O sea, está cool. Qué chingón que se diviertan así. Esto es por diversión al final del día, entonces... Qué chido que se diviertan así. Gracias, Greats. Gracias, Shisui. Gracias, Chatogood. Gracias, Sedani. Art King Slashura. Para divertirse un rato. Mira, pues. Eso sí, definitivamente, si Spring le responde, yo creo que Juan ya no debería responder. O sea, siento que estaría chido que cualquiera de los dos ya gane, pero con una última y ya. O que hagan una los dos, estaría cagado, no sé. Estaría cool, ¿eh? Uno junto estaría... Sí, estaría bueno eso. Estaría bueno eso. ¡Mira, pues! Pues también lo del hot dog, creo, algo así pues. Dijo. Está por ahí. O sea, cada quien. A mí me gusta más la de Spring, pero pues. No sé, o sea, me pongo a ver la de Spring de nuevo. Watchen. ¿Dónde está? Y fuera de pedo, si es su video más visto de Spring. A ver. Ah, no es su video más visto. Pensé que sí. O sea, está en el top 5, pero. ¡Mira, pues! Esta es la de Spring, para los que no lo vieron. Es que hasta que el toquecito eso de que sea en casa y como que lo grabaron en directo, todo eso como que le agrega un vergo a Spring, ¿sabes? Mira, pues. Hey, Juan Guarnizo, la concha de tu madre. ¿Por qué no te buscas una vida, papá? ¿No ves que yo vengo acá y te demuestro lo contrario en 2 segundos? Sos una basura, entonces vengo a poner la basura en su lugar.
¿por qué no te vas a la mierda y te dedicas a otra cosa? Como a dibujar. Hoy como un analista estoy, tacho de mi listón doy. No voy por el camino que vos, de hecho parcial hasta coy. Sí, yo gané todo lo que soy, no sé que mi novia me suba hasta el top. Stop. Ya terminó, bro. Ah, mentira. Doxeado, tu IP 1950323. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Domado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe y rompió tu internet. ¿Y ahora qué? Gran Camaro. Lástima que seguro está financiado. Hasta mi café creo que más colombiano. Vende patria, sos un falso mexicano. Espero que tu cama aguante este descanso. Es más simple, pero como les digo, como que por lo mismo, tal vez fue la primera. Es más simple, tiene el ritmito ese. No sé, y aparte, como les digo, o sea, el sprint sí le hace tiradera a Juan, ¿sabes? En cambio, Juan es más como pullita sprint, me alzo el ego, pullita sprint, me alzo el ego, ¿sabes? Y fue más un poquito más respuesta también, ajá. A ver, sprint, reacción a ratio, a ver si sale. Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo. What the fuck, amigo. Está durmiendo, según. Espera, pero alguien no lo pudo haber grabado en 1080. Voy a verlo en su directo. Bien, está bien, responda. A ver, ahí va, ahí está, mira, ahí está, ya está con su mamadita aquí. Antes de cualquier cosa, aviso que este video lo voy a subir a mi canal. Así que por favor no lo resuban porque lo voy a subir yo a mi canal. Bueno, pero dale, sprint. Voy al baño. Ya vengo, gente. La puta que te parió, sprint. Ten la cara. Vamos a poner el volumen. Ahí está, ya. Ah, claro, el tuyo sí te lo renderiza hasta en 4K YouTube, boludo. Pero el mío no, claro que tiene ventaja por ser mexicano, boludo. Que el es tuyo que no, está en es 4K que no es renderizado, es que no, y el mío no procesa ni el 360p, la puta que me parió, guacho. Yo no lo puedo creer, amigo, cómo me caga. No, que no era mexicano. Yo que laburo todo el día. ¡Dale! Ok, va. A ver. A ver qué onda con esto. Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo. Ah, ya se durmió. Se durmió de una. Amigo, escucharte cantar es solo un castigo. Un fan que se ha convertido en enemigo. Habla mucho, pero él es hijo mío. Ahí va con su mamada, mira. Pide fama, quiere drama, pero esa canción es la más. No puede hacer sentir top a una dama. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Toma. Ay, yo sí quería ver esa reacción ahí, güey. Y ya es todo lo que hace. Ah, se va a poner a dormir ahora, claro. La basura está mal. Acá en Argentina hay muchos incendios. Rapidito vas bajando en decada. Ah, mira, esa, ahora sí ya la reacciona bien. No, no. La basura, pero la basura yo la quemo. Sprint, saca la basura, pero la basura yo la quemo. Yo la quemo, yo la quemo, yo la quemo, yo la quemo. What the fuck. What the fuck, ¿quemás la basura, Juan Guarnizo? ¿Estás a favor de dañar el medio ambiente? Hijo de puta, la concha de tu madre, Juan Guarnizo, ¿cómo que quemás la basura? Amigo, ¿sabías que quemar la basura está mal? Acá en Argentina hay muchos incendios. Bueno, de hecho la mayoría de la basura se quema, ¿no? Por culpa de la basura que queman en algunos lugares, no sé si sabías, pero estás matando el ambiente, hijo de puta. Amigo, el moniente. Escucharte cantar es solo un castigo. Un fan que se ha convertido en enemigo. Habla mucho, pero él es hijo mío. Ey, clave el doble de riesgo mío que contrataron para el videoclip, amigo. Ey, un saludo para mi doble de riesgo. Pide fama. Mi doble. La canción dura más que él en la cama. ¿Dura más que yo en la cama? Sí, tenés razón, amigo. Yo creo que dura unos 5 segundos. Con suerte. Si la previa es muy esa, por ejemplo, esa estuvo mala, muy floja, la de dura más que en la cama. Con suerte, así que o sea, si Sprint hubiera de que rumores, alguien lo hubiera dicho, alguna plebe lo hubiera expuesto algo. Todavía, pero estuvo como muy tu mamá joke, ¿sabes? Dando un toque. No puede hacer sentir topa una dama. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Ey, me copiaste la barra, guacho. Es como cuando en el freestyle tiran la de...
O sea, me copiaste la barra, hijo de puta. No, porque él sprint no la usó. O sea, por eso es lo cool que Juan sí la usó. ¿No te alcanzó con copiarme el video del Rubius que me copias la barra ahora? Se refiere al video del libro troll de Rubius. Primente. Mal logrado de Pedrito y el demente. Eres un hot dog al residente. No tiene talento, solo un corriente prepotente. Solo cubos es lo que tienes en la mente. Mira, por ejemplo, ahí estaba bien. O sea, lo del hot dog, lo de los cubos en la mente. Está bien, es tiradera, ¿no? Obvio. Porque te sobrevaloran. Sprint mi casita. Solo quieres tirarme para que te den visitas. Ey, soy tu casita, Juan. Ey, soy tu casita, Juan. Juan, cuando quieras te hago un sync. Dice que dibuje, no le hago caso, pero si lo hiciera sería el puto Picasso. Eso es muy buena, ¿eh? Buena barra, boludo. Eso es muy buena. Pero no creo que fueras Picasso, creo que serías tipo, no sé, un chabón que hace motes para streamer de Twitch. Sí era. O miniaturas para el Dead. Creo que eso sí sería. Sí era. No gasta ni a monitores y eso es muy claro. Ey, le pago hasta a mis moderadores, guacho, no te zarpé. Ah, eso no lo entendí. O sea, ¿dónde sacó el dato de que no le pagan sus editores? Que por cierto, no está financiado. Estuvo buena. Es buena respuesta, ¿sabes? Toma, ratio, puto. En tendencia, tu video más visto es por mi presencia. Rapidito vas bajando en decadencia. No salís en mi video igual. Yo sí salgo en el tuyo, como doble de riesgo. Tú eres mi hijo. Tendencia. ¿Y ahora qué? No, guacho, me quedé sin herencia, la puta que me parió. Bueno, gente, te maté. No voy a poder volver a streamear, necesito... Te maté, porque en Argentina, eso sí lo había entendido, esa barra, la de mate, ¿verdad? El en Argentina se toma mucho, claro. Trabajo digno ahora, porque me voy a quedar sin herencia. ¿Y ahora qué maté? Ah, subí un video sprint donde no le pagaba su editar como tipo Mr. Beast para ver el resultado del no pagarle. Ah, chingada, eso no lo vi. Che, el video es una locura igual. Pero bueno, es el contexto, muy bien. Yo sin flow, flow. Vengo, te devoro, aniquilo, testigo, aniquilo, vengo. No. Hey. No sé qué quería hacer, pero bueno, me salió mal. Ahora que te maté. Este ratio lo hago para divertirme un rato. Y ahora te maté. Es que sí está bueno el bitcito ese. Podría haber sido más pegajoso, güey, es el problema. Este ratio lo hago para divertirme un rato. Ey, Rodesel, igual era hacer una instrumental de agresiva, tipo, no era hacer un rust yourself. Crítica Rodesel. Alta aparición del Barca Gamer. El Barca carrió la canción, güey. Acepté tu reta, me tendrás todo el día en tu cabeza. Soy colombiano, soy mexicano, pero más importante, soy el streamer más grande latinoamericano. No te queda mucho, amigo, si seguía así, la verdad. Si seguía así, amigo, yo no te lo quiero decir, pero... Pero tenés razón igual, tipo, tenés razón, soy el streamer más grande latinoamericano, guacho. Yo no tengo ningún... Yo no te vengo a contradecir nada, amigo. La verdad que sos el streamer más grande. Listo. Te vamos a hacer. Ahora te maté, y ahora que maté. Este ratio lo hago para divertirme un rato. Y ahora que te maté. Ese está bueno. Creo que lo que no me gusta es, y este ratio lo hago para divertirme un rato. Creo que es el que no me gusta. Eso es lo que creo que no me gusta de ese corito que tienen. De ahí el otro es, y ahora que te maté. Ese está perro, pero el otro como que está de más. Ey, está muy bueno musicalmente y el video también está muy bueno, boludo. O sea, suena bien, boludo. Suena bien, que es lo importante. Yo tenía miedo que suene mal y hacerme el pelotudo en directo y decir, no, está bien, suena bien, porque es Juan, ¿viste? Y, no, o sea, me hubiera... O sea, si sonaba mal, hubiera tenido que fingir que sonaba bien, ¿me entendés? Y la verdad que me iba a dar un toque de paja, Juan. Pero bueno, por lo menos suena bien y lo puedo admitir y lo puedo decir sinceramente. Tipo, suena bien. Así que viene ahí, Juan. Viene ahí, Rodesel ahí, que produció un capo, boludo. Te sientes muy bien.
porque te sobrevaloran. Ey, guacho, deja de sobrevalorarme, guacho. Guacho, deja de sobrevalorarme. ¿Sale respuesta? El que lo dice lo es. Listo, guacho. ¿Qué dice? Pues bueno, eso fue la reacción de Spring. Además quería ver qué había dicho el vato. A la verga lo que tuiteó el Coscu, El Coscu, no, Spring Juan Guarnizo. Pero más me dio risa esto, güey. Se van con todas menos en esta, pa. Y pone de que ratio este güey gigante y este güey chiquito. Y este vato le dice, en el juego el de abajo gana, así que estás apoyando a Spring, pendejo. Oh, ¡qué imbécil! A ver, que es obvio que pues tiene referencia a eso, ¿no? Pero... bueno, ya, X, es una puta tiradera de mierda y ya. Los dos están pendejos al final del día. Todos están pendejos menos yo, el Dead. El verdadero streamer latinoamericano número uno. Y no por números, sino por experiencia. Eso me sobran, años me sobran. Que se quiere subir el ego, ¿no? Se quiere meter a huevo. Nada, pues eso fue la reacción. Eso fue un poquito de eso. Y Alka, Alka, me la chupa. ¿Cómo la ves? Ah, no es cierto. Oye, Alka, ayer lo vi que estuvo en un torneo. ¿Quién fue el que tuiteó?